Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy, haré una crítica no planeada, a un usuario que está siendo muy odiado y criticado en estos momentos, y si no saben de quién hablo. Pues bueno, el usuario que voy a criticar será a The Cartoon Network Channel 528, o mejor conocido como TCNC 528. Bueno, la verdad no tenía planeado hacer esto, porque ahorita ando ocupado haciendo los otros vídeos que aún tengo pendiente hacer, pero bueno, a eso a nadie le importa, porque este es mi canal, y yo decido que subir a mi canal. Bueno, sin más que decir, empecemos con este video no planeado. Bueno, para empezar, ¿quién es TCNC528? Bueno, es un usuario que se unió a la plataforma el 13 de agosto de este año. Antes, tenía una cuenta, el cual no sé en qué día o año se unió a la plataforma, pero actualmente su canal anterior fue borrado, y que ahora es Lost Media. Bueno, ahora pasemos al apartado de su contenido. Bueno, ¿qué podemos decir de su contenido? Es una tremenda porquería. Es básicamente esos videos cancerígenos de X personaje es castigado. Este men se la pasa castigando a cualquier usuario las 24 horas del día, y lo sobreexplota más no poder, y podríamos decir que sus videos se parecen a los que hace Mateo Graphic Ameriete y otros amigos de Arturo Mendoza y los usuarios XJC, etc. Bueno, ahora pasemos a su comportamiento. El comportamiento de este men es de un ardido e inmaduro, ya que si le dejan un comentario negativo, o una publicación, video short malo, o una crítica como la que están viendo, él se arde con cualquiera, como le pasó a un amigo de Morochos Goyo, llamado el Pana del Sur, por una crítica que le hizo a él, y este men ardido le hizo un video en donde Panamá lo castigaba, pero no lo mostraremos porque ya saben lo cancerígenos que son los videos de X personaje es castigado. Otra cosa que hace este inmaduro, si vemos en la sección de comunidad, vemos que se pasa molestando y jodiendo a otros usuarios, de una manera muy agresiva, y como podemos ver arruina fotos de perfil de sus haters, y también se la pasa molestando a una usuaria, llamada Country Balls Bebé Rosalino, que actualmente está inactiva, y también, en una de sus publicaciones, dice que no le roben su foto de perfil, y según en un comentario de la crítica que hizo Morochos Goyo a TCNC528, dice que no le pueden tomar sus diseños de perfil, y que no tiene nada de malo, todos tenemos que hacer diseños de perfil, como si él los inventó, lo cual nos parece muy ridículo y absurdo. En serio, este usuario debe respetar los gustos de los demás. También es alguien muy rencoroso, porque él no quiere hacer las paces con un usuario llamado SupreSave, porque dice que Will es un ardido, lo cual nos parece una estupidez de argumento. Pasemos con el siguiente punto. TCNC528 ha demostrado ser un hipócrita muchas veces. En una publicación, dijo que odia los videos de X personaje es castigado, pero si vemos sus videos, se la pasa castigando usuarios las 24 horas del día 24/7 los 7 días de la semana, y además este men le dice a un usuario, llamado Alberto Villañanco, que madure y cambie su comportamiento, cuando en realidad el que debe cambiar su comportamiento, es él. También este men defiende a Isabela Valentina, sabiendo que ella es una XJC, y que actualmente hace videos asquerosos. Y otra cosa, si vamos a su descripción, y vamos a sus reglas, dice, no decirle gay, robarle sus videos, darle dislike, borrar su canal, denunciarlo, bloquearlo, castigarlo, decir blue, hacer videos malos, funarlo, hacerle logos malos, comentarios malos, hacerle críticas, hacerle videos de X personaje es castigado, llamarlo mal usuario, tirar hate, hacerle en la vida real, y tampoco decirle inmaduro e insultarlo.
No diré más porque me da flojera decir las demás mamadas de este men, pero para serles sincera con ustedes, son muy ridículas y tontas sus reglas. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que se comporta como Arturo Castroza y los XJC? Y además, puso dos veces no criticarme y hacerme críticas. A ver, boludo, como dicen, las críticas se hacen para mejorar y dar una opinión personal, y decir que no te critiquen nos parece muy tonto, así que si estás viendo esto, te recomendamos que te aguantes toda la crítica que te estamos haciendo. Ahora, pasemos al siguiente punto. SNS528 no sabe diferenciar entre cosas. Un ejemplo sería que le dijo a un usuario llamado Organización Investigador de Ciudades de México, OIG. En una ocasión, le dijo que es multicuenta de Fana del Sur, lo cual es falso, ya que según Morochos Goyo, es una cuenta compartida entre personas, y recientemente le dijo a VaporeonXD que él es fan de la Rule 34, cosa que tampoco es verdad, ya que a él no le gusta la Rule 34, sino que le gusta el gore, pero de seguro ya sabrán qué es. Pero TCNS528 pensó que el gore era lo mismo que la Rule 34, pero no es verdad, ya que Rule 34 y el gore son cosas diferentes. Bueno, aquí termina mi parte, pasemos al siguiente punto. También en otra ocasión, cuando un pana de Morochos Goyo, llamado Doki9Z, dijo que dejaría de ayudar a TCNC528 por su comportamiento ardido e inmaduro, pero él lo vio como una traición, e hizo un video en donde traiciona a Doki9Z por traicionarlo, pero dejar de ayudar a alguien no significa traición. Y si no me creen, pues veamos ese video en donde traiciona a Doki9Z. Oye, TCMS528, quiero decirte algo. No lo creo, que siempre diciéndome que haga las paces con Genji Malgano y sabes que ese usuario es malo y por tu culpa ya no somos amigos y no te quiero ver nunca. Está bien, pedoro. Bien, como vieron, lo que hizo TCNC528 es bastante ridículo o absurdo, ya que lo que hizo Doki9Z es dejar de ayudarlo por su comportamiento tóxico y ardido, y eso no es una traición como tal. No sé a ustedes, pero al parecer TCNC528 se comporta como un XJC. Primero, el comportamiento de este men es de un ardido, no respeta gustos, ni sus propias reglas de su canal, tiene un contenido cringe y muy mediocre, y además tiene fans que son igual de ardidos e inmaduros, y no aceptan de lo que hacen está mal y que nunca reflexionan. Sin comentarios. Bien, ahora hablaremos de los fans de TCNC528, pero, ¿son tóxicos e inmaduros como TCNC528? La respuesta es sí, ya que ellos son igual de ardidos, inmaduros, tóxicos, etc. De ejemplos podemos destacar a Lag770, el Gangster 2400K, York Park, los Giest, THX Media y Country Valles Gran Colombia, que por cierto Morochos Goyo le hizo una crítica recientemente, se los dejaré en la descripción por si quieren verla después de este video, y también la que le hizo a TCNC528. Continuando con esta crítica, los fans de TCNC528 también son unos hipócritas, ya que si le dicen cualquier comentario negativo, o si hablan mal de TCNC528, ellos se van a arder y te tacharán de ardido, cuando en realidad los ardidos son ellos. Y algo que debemos mencionar, es que gracias al contenido y el comportamiento ardido y rencoroso de TCNC528, y por sus publicaciones agresivas, hicieron que más gente lo criticara, pero lo más absurdo, es que formaba parte del Mickey Clan, para joder a otros usuarios y a los amigos de Arturo Mendoza, pero en lugar de hacerle críticas, solo se la pasa castigando a usuarios, y en una de sus reglas dice que no lo castiguen, cuando el inmaduro hace lo mismo con usuarios, y hace unos días él traicionó a Isabela Valentina, y según él dice porque ella
Seas un ardida y a ese X personaje es castigado, insulta a otros usuarios buenos, y se arde cuando le hacen una publicación mala o le dejan un comentario negativo, pero si vemos todo su contenido, él también hace lo mismo dejándolo como un tremendo hipócrita más no poder. Bueno, sin duda esto es lo más estúpido que hace este inmaduro hipócrita. Ahora sí, pasemos a la conclusión. En conclusión, TCNC528 es un usuario ardido, inmaduro, llorón, tóxico, un hipócrita que no respeta sus propias reglas de su canal, un rencoroso que no sabe lo que hace, y sobre todo, un youtuber mediocre. Y TCNC528, si ves esto, todo lo que te dijimos yo, Morochos Goyo y Saúl Chávez en sus críticas es verdad, y la verdad es muy inmaduro que te la pases castigando a tus haters de una manera muy absurda y fuerte. En serio, no sabemos qué te pasa en tu cabeza para que estés actuando de esa manera muy castrosa e inmadura, y si te vas a arder o a enojarte o a castigarme, pues hazme video respuesta, pero que sea con argumentos válidos, y no con insultos, o arruinándome la miniatura. No me importa si envías a tus fans ardidos a molestarme o a criticarme, porque solo me van a dar la razón. Y bueno gente, hasta aquí termina la crítica, espero les haya gustado el video, no olviden darle like, compartir, comentar, y suscribirse al canal, para más videos. Mi nombre es David el Unicornio Venezolano Loquenderoid 2005, y nos vemos en el siguiente video. Adiós, y hasta la próxima.